favor. Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa previa de la Selección Española de Fútbol. Con vosotros la seleccionadora Montse Tomé. Podemos empezar con el turno de preguntas. Os identificáis, por favor, antes de realizar la pregunta, con el nombre y el nombre del medio. Y cuando queráis, podemos comenzar. Hugo. ¿Qué tal, Montse? Yo quería preguntarte por Aitana, ¿por qué no entrenó ayer y si mañana va a estar disponible? ¿Y si has podido hablar con ella después de lo que pasó el sábado o el viernes? Buenas tardes. Sí, Aitana ayer no entrena porque el doctor me transmite que se encuentra indispuesta y por eso pues no aparece en el entrenamiento. Y nada, después del partido del otro día ya di mi explicación de lo que había ocurrido. Me remito a lo mismo y bueno, estamos centradas en el partido de Suecia. Hemos podido hacer el entrenamiento menos dos, tenemos pendiente hacer el entrenamiento menos uno y el equipo está con ganas de terminar con las últimas sensaciones para empezar el partido de mañana. Hola, Ángel Pérez de Mundo Deportivo. Quería preguntarle, por de cara a un partido como el de mañana, en el que técnicamente hay poco en juego, ¿hasta qué punto lo valora a la hora de hacer rotaciones, a la hora de dar descanso a jugadoras que vienen muy exigidas tanto en la selección como en los clubs, sobre todo las que juegan competiciones europeas? Gracias. Al final, nosotros en la selección tenemos muy pocos partidos, muy pocas fechas FIFA para poder ver al equipo. Y es verdad que tenemos suerte de contar con ahora mismo 24 futbolistas aquí, que bueno, con Lucía no vamos a poder contar por amonestaciones, pero 23 jugadoras que sí que queremos ver y en función de lo que Suecia nos pueda plantar mañana, que es un equipo que generalmente no hace mucho cambio en la estructura, veremos qué soluciones podemos dar y valoraremos quiénes van a poder comenzar y luego quienes nos van a poder cambiar la dinámica del partido. Hola, Marina Riva de Diario Sur. Primero, bienvenidas a Málaga. Y, hombre, para nosotros, que es la primera vez que venís a la Rosaleda, pues nos gustaría saber un poco, aunque ya estáis acostumbrados a jugar en grandes estadios, qué os supone jugar en un estadio de Champions como ha sido este. Y sobre todo ante un próximo récord de asistencia que va a ser mañana, porque ya hay más de 15.000 entradas vendidas. Hemos podido ahora ver un poquito el estadio. Yo personalmente nunca había estado aquí y la verdad que pues, es un escenario ideal para el partido que se va a celebrar mañana. Para nosotras y para las jugadoras contar con este tipo de estadios con tanta expectación, con tantas personas que quieren ver a la selección, que quieren ver a estas jugadoras campeonas del mundo, es un plus más cuando ellas están jugando el partido y esperemos que la afición se divierta y podamos hacerla divertirse. ¿Qué tal, Montse? Pablo Benítez para Diario La Escuadra. Por eso, precisamente, le quería preguntar, ¿qué espera mañana de la afición? Pues espero eso. Lo primero, que nosotras también hagamos el fútbol que haga levantar a todos esos espectadores de los asientos, que podamos conectar a la afición con el juego, con las jugadoras. Y que también pues, en esos momentos de partido donde pues, el alto nivel te exige todos los escenarios, el escenario a favor, el escenario en el que quizás tienes que sufrir un poco más, ahí sí que la afición nos dé ese plus más que haga pues, seguir alentando a la jugadora y la pueda ayudar. Pero sobre todo que disfrute. Después. Buenas tardes, Montse. Rocío Nadal del Once Ideal. Te quería preguntar un poco sobre la derrota del otro día, si crees que es una dosis de realidad para el equipo, sobre todo para encarar esa Final Four, que al final creo que es el objetivo de esta selección. Tenemos que valorar que la selección está clasificada ya para semifinales de la Nations League y lo hemos conseguido antes de jugar el partido de Italia y faltando uno. Junto con Francia somos los dos equipos que estamos ya en la semifinal. Esto es positivo.
Es cierto que en la valoración de todos los partidos ha habido cosas muy positivas, incluso los partidos que hemos tener bastante ventaja en el marcador, ha habido cosas que tenemos que mejorar y el otro día pues hay un cómputo de lo mismo, ¿no? De cosas que se han hecho bien porque se han hecho bien y de otras pues que ya hemos valorado y ya hemos empezado a mejorar desde el entrenamiento de ayer. Hola, buenas. David Menayo, del diario Marca. Quería preguntarte, Montse, mis compañeras de relevo y la cadena COPE publicaron el otro día que hubo una tensa charla entre tú y Aitana en el descanso. Quería preguntarte si esto fue así, si hubo esa discusión o esa charla un poco subida de tono y si habéis hablado de lo que ocurrió durante estos días en Madrid para que no vuelva a ocurrir, y, digo, porque fue una situación anormal. Gracias. Es cierto que bueno, ha habido pues algún comentario en base a esto, pero al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, es bueno que lo protejamos y que sea nuestro. Nosotros desde aquí somos súper exigentes, somos súper profesionales, tanto staff como jugadora. Queremos lo mejor para todos y ya estamos pensando en Suecia, en ver cómo poder entrar en esa estructura en principio que pensamos que nos va a proponer y nuestra mente tiene que estar solo en eso, pensar en la palabra equipo, equipo somos todas y todos y todos tenemos que sumar. Montse por aquí, Manuel Bazaga para Mediaset. Respecto a lo que ocurrió el otro día, usted comentó bueno, que todo lo que ocurrió fue porque Aitana comunicó tarde el cambio. También Atenea comentó que fue al principio de la charla. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta o si quiere cambiar un poco su versión de lo que ocurrió el otro día? Gracias. En cuanto a las declaraciones que yo di al final del partido, me remito a lo mismo. En cuanto a lo que ha dicho Atenea, siento que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar. Y todo lo demás, como le he comentado también a David, son cosas que se quedan entre nosotras, son cosas para nosotras y no haría bien si yo esto lo pondría aquí a la voz de todo el mundo. También preguntarte cómo está su relación con Aitana actualmente. Bien, desde que comenzamos en septiembre no ha sido un camino fácil. Hemos conseguido imponernos con profesionalidad, con trabajo, con humildad. Es una palabra que me gusta mucho porque me gusta ejercerla, me gusta que todos los que estamos cerca y todas podamos serlo. Y ahora pues estamos en una línea positiva, es cierto que no nos gusta perder y el partido del otro día hay cosas que tenemos que ajustar y estamos en el camino de hacerlo. Entonces sí que quiero enviar un mensaje positivo de que la selección, las jugadoras se han clasificado para la semifinal de la Nation League, tenemos que dar valor a esto, tenemos que hacerlo ver y positivizarlo lo más posible, no manchar lo que han logrado. Aquí es Sara Gutiérrez de Radio Nacional. Quería preguntarte justamente por el partido de mañana, porque esta mañana, evidentemente, las jugadoras de Suecia y su entrenador han hablado y decían que aunque no se juega nada, sí que quieren salir con todo y que imaginen que España un poco también va por ahí, porque como los dos venís de perder, será un partido que, lo he dicho, aunque no haya nada en juego, a nivel de orgullo será importante. Ellas dicen que no tendrán rotaciones. En el caso de España comentábamos que quizá podría haber algún cambio. Esperamos un 11 titular de gala precisamente para eso. Gracias. Bueno, no le vamos a dar ventaja porque si no ya estaríamos perdiendo algo. Entonces, sí que espero una Suecia fuerte. Suecia es una selección fuerte, es una selección que físicamente es intensa, es una selección que tiene jugadoras con capacidad para transitar rápido. Conocemos a Slani, conocemos a Blastenius, que son las dos jugadoras que normalmente ejercen arriba, una como media punta y otra en punta, y que también, tanto en la defensa como en el medio, pues tienen futbolistas para lanzar arriba y poder ganar o esa primera jugada, esa segunda. Entonces, hablamos de un equipo completo, fuerte,
y que, bueno, vamos a salir con todo. Sonia, la última, por favor. Hola, Montse, Sonia Luz de la cadena SER. Dices que no quieres que nadie manche lo que han conseguido, lo que habéis conseguido metiéndose en la Final Four, pero venimos de dos partidos en los que han pasado dos cosas un poco raras en lo extradeportivo. La lista en Suiza, el cambio no cambio en el descanso frente a Italia. Como máxima responsable, ¿qué valoración haces tú de lo que ha pasado estas dos últimas veces y cómo te encuentras tú después de todo lo que ha pasado? Hombre, es cierto que pues estas cosas que ocurran no nos gustan, no le gusta a nadie. Y cuando ocurren, pues tratas de adaptarte, solucionarlo y seguir hacia adelante. Creo que en ambas situaciones hemos conseguido hacerlo y ahora estamos en este punto. Pues la vida, ¿no? El mundo a veces pues ocurren este tipo de cosas imprevistas y nosotros creo que tenemos que tener la capacidad de centrarnos en lo que podemos controlar, en lo que podemos hacer a partir de ahora, que es entrenar, disfrutar de este entrenamiento, disfrutar de este estadio, que las futbolistas generarles las condiciones para que puedan hacer 50 a una hora de entrenamiento, que disfruten de su fútbol. Y que mañana tengamos un estadio lleno de gente que pueda ver a estas grandísimas jugadoras que vosotros también admiráis y que las hagamos crecer y competir. Muy bien, pues muchísimas gracias. En unos minutos volveré con Laia Alessandri. Gracias.
gracias de nuevo, pues, o buenas tardes, mejor dicho, de nuevo. Continuamos con la misma dinámica, os identificáis antes de la pregunta y comenzamos con vosotros, está Laia Alessandri. Hola, Laia Sandra, para Relevo. Yo te quería preguntar si echas la vista atrás, cómo ha cambiado también tu situación en la selección y cómo te sientes ahora con Montse Tomé, que te ha dado mucha confianza y estás siendo titular siempre con ella. Gracias. Bueno, hola a todos. ¿Qué he notado? ¿Qué cambios? Bueno, al final he vuelto a la selección, he vuelto en una selección campeona del mundo, que eso al final trae una exigencia máxima y en eso sí que lo veo reflejado en el día a día, en aportar, en dar mi mejor versión, en seguir esta línea de ser un equipo campeón y bueno, también como bien dices, la confianza de Montse, intentar siempre dar mi mejor versión y creo que es la mejor forma de aportar y de estar en este equipo. ¿Qué tal, Laia? Aquí Andrea Peláez para la cadena COPE. Te quería preguntar cómo estáis en el vestuario con la clasificación, por un lado, que es una gran noticia, por la derrota contra Italia, para muchas entiendo que inesperada, y por lo que ha sucedido, pues el lío de salir con 10 en la segunda parte, el anterior partido, aquel error que dejó a varias futbolistas sin poder jugar. En conjunto con todo, ¿cómo estáis en el vestuario antes de este partido? Gracias. Bueno, voy a ir un poco marcha atrás. Creo que lo más cercano que tenemos y en lo que tenemos que tener el foco es en el partido de mañana. Estamos muy contentas, con una ambición tremenda de jugar aquí en Málaga con toda la afición. Creo que en Pontevedra no conseguimos dar esa victoria a la afición, que estábamos jugando en casa y con todo lo que pasó, bueno, solo tener el foco y hacer una reflexión que estando en la selección, siendo una selección campeona, tenemos que tener exigencia máxima, tanto jugadoras, staff, todo el mundo que nos rodea, y creo que bueno, que ya se ha dicho varias veces, pero lo que sucedió no puede volver a suceder y bueno, eso quiero recalcarlo, la exigencia de todos y todas para que no vuelva a pasar. Hola, Laia, David Mena y el diario Marca. Después de la derrota del otro día, digo, se rompió una racha de 8 victorias seguidas. Se había acostumbrado un poco el equipo a ganar. ¿O el equipo está preparado para la crítica negativa? Bueno, como equipo, como jugadora profesional, creo que la crítica negativa siempre es constructiva, al menos desde mi forma de verlo. Tenemos muchos momentos del juego que mejorar y eso se puede ver reflejado en el partido contra Italia. Somos ambiciosas, somos un equipo ganador y sin duda pues esos errores que podemos cometer los queremos mejorar y queremos seguir siendo ese equipo que encaja victoria tras victoria y con esa ambición que también se vea reflejada en esos resultados. Buenas tardes, Laia. Rocío Nadales del Once Ideal. Tras el campeonato del mundo, yo creo que la mayoría os colocaban como favoritas para esa Final Four. ¿Cómo habéis hecho al equipo para encarar eso? ¿Veis como las favoritas para clasificaros a los Juegos Olímpicos? Bueno, como he dicho, somos un equipo muy ambicioso, queremos ganar sí o sí, pero si bien es cierto, tenemos el ejemplo del otro día, ¿no? El partido contra Italia, creo que tenemos que ser 100% exigentes con nosotras mismas. No somos invencibles, podemos perder en cualquier momento y si no damos el 100%, por supuesto, eso puede pasar. Así que el mensaje y el foco es claro, ser exigente 100%, querer ganar cada partido y todo lo que conlleva eso. ¿Alguna pregunta más? Hola, Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Hablabas de seguir siendo ese equipo campeón, pero mañana en realidad no hay técnicamente nada en juego. ¿Cómo se motiva una jugadora en un partido como el de mañana para darlo todo, teniendo en cuenta que el calendario es exigente, que al final son muchos partidos y que mañana técnicamente no hay nada en juego? Gracias. Bueno, para responder a tu pregunta creo que es simple. Una internacionalidad más con tu selección, la oportunidad de estar en un escaparate mundial como es un partido contra Suecia y jugar con uno de los mejores rivales a nivel mundial, con jugadoras a nivel mundial extraordinarias. Creo que no hay mejor escenario que poder hacerlo en un partido de alto nivel y con toda la afición.
Hola, Laia. Amalia Fra del diario AS. Te quería preguntar, después del otro día de los 3 goles encajados, ¿en el tema defensivo habéis tratado, habéis hablado las jugadoras entre vosotras para ver cómo solucionar esos momentos de crisis? Gracias. Sí, como le he dicho antes a tu compañero, creo que bueno, que tanto los errores, la crítica negativa tiene que ser algo constructivo. Sabemos que tenemos la exigencia máxima para ganar, para no encajar ningún gol, y por lo tanto esas acciones se revisan y se intentan corregir en la mayor medida posible, ¿no? Pero sí que es verdad que somos un equipo que estamos muy cómodos con balón, pero en cuanto nos enfrentamos a potencias mundiales, ellos también tienen las claves para hacernos daño, y si nosotras estamos al 100% defensivamente, seguramente seamos un equipo mucho más completo. Hola, Laia, Sonia Luz de la cadena SER. Tanto Monse como tú estáis haciendo mucho hincapié en la palabra equipo, lo repetís todo el rato, equipo, equipo. Después de lo que sucedió el otro día, ¿la palabra equipo ha temblado un poco o simplemente lo habéis solucionado de puertas para adentro o no ha habido nada que solucionar? Gracias. Bueno, yo creo que la palabra equipo no se tiene que poner en duda. Al final estamos aquí todos con un mismo objetivo, luchando por lo mismo, queriendo sumar para esta selección. Creo que la palabra equipo no se pone en duda, ¿no? Todos tenemos el mismo objetivo, por lo tanto, claro que hay errores, que hay cosas que nos descolocan. Todo eso es sencillo, hablarlo con sinceridad entre nosotras en el vestuario y exigirnos el máximo, como he dicho antes. No tengo la última. Tranquila. Hola, bienvenida a Málaga. Marina Rivas, Diario Sur. Por la misma pregunta básicamente que le hacía tu entrenador hace un momento. Para nosotros es la primera vez que os vemos jugar en la Rosaleda, para vosotras también es la primera vez que jugáis en la Rosaleda. ¿Qué supone para vosotras jugar en un estadio como este, con tanta historia, y ante un posible récord de espectadores mañana, con más de 15.000 personas? Nada, increíble. Solo escuchar las cifras, creo que puede ser un día muy especial, muy bonito, tanto para nosotras como para la afición. Por eso tenemos tanto foco puesto en el rival, en Suecia, que creo que va a ser un partido muy difícil. Y nada, ya nada más llegar aquí se puede respirar el ambiente o imaginarte el ambiente que pueda haber mañana. Y nada, todo pues muy con muchas ganas de afrontar ese partido y que pueda ser junto a nuestra afición en un escenario como este. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Los 15 primeros minutos del entrenamiento serán abiertos y podéis pasar a la grada. Gracias.